Compraron eso. Lo que yo no pensé, que un intelectual iba a decir lo que pasó en las últimas 24 horas, porque me pareció muy fuerte. Te estoy hablando de un intelectual bastante importante, que es nada más ni nada menos que Attilio Borón, que fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, nada más ni nada menos, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, y era un punto fuerte del Frente para la Victoria. Attilio Borón, que es un intelectual, dijo textualmente: yo le recomiendo a Maduro que saque el ejército y mate a todos los manifestantes. Qué lindo. Qué buena idea. A mí me parece una genialidad. Sí, dijo, terminemos con asesinos a todos. Listo, ya terminó. Está bien. O una bomba atómica para hacer más rápido. A ver si te toca a vos mismo. No, bomba atómica, no, él se va, la tira y después vuelve y gobierna para los que quedan vivos. O sea, le pide que actúe a sangre y fuego. Y ya hay 59 muertos. Se puede ser tan boludo, Borón. No, pero además es un intelectual, un tipo que fue vicerrector de la Universidad de la República. Sí, pero puede ser un pelotudo, y si te ponen, porque además no va por elección. No. No es un intelectual, lo pone un gobierno. No, por cierto. Acá no hay intelectuales. Por eso se habla siempre de Borges, de Sábato. Acá no hay intelectuales, acá son todos payasos guitarreros. Acá el problema mayor es que evidentemente no crees en la democracia, no te importa qué. Si el tipo está haciendo algo que a vos te gusta, no importa lo que haga con los demás. Acá no figuran las libertades individuales, nada. No importa si no hay libertad de prensa. ¿Dónde es acá? Acá, es de cualquier parte. No, acá hay libertad. Acá sí, pero de él, dice. Allá vos hacés lo que quieras. No, pero acá en la Argentina... Ahora sí. No la ganaron Neve de Bonafini ni Carlota, ganamos todo. Tenemos una libertad. Es más, yo en esta radio me gané la libertad hablando. Sí. La libertad se genera hablando. Nadie te prohíbe. Claro. Vos te prohibís solo. ¿Sabés qué fácil que es para mí venir y decir, por qué no hablas? ¿Y cómo querés que hable? No, claro. En esa radio. Y es más fácil. Y no, es mentira. Si vos hablas, hablas. Y no pasa nada. Lo que no podés decir son pelotudeces. Exacto. Sin criterio. Está como bien, para que digo yo. Pero sí, no, pero la libertad se ejerce. Sí. Esto que no, hay que explicarle a los chicos. Dice, ahora no se puede hablar con Mac. Ahora dicen eso los kirchneristas. Dicen, con Macri no podés hablar. Sí, podés hablar. Lo que pasa es que tenés que hablar en Comodoro Pi primero. Sí. ¿Entendés? Yo el otro día escuchaba la nota que le hicieron a la Cris. Dice, esta mujer tiene idea, se escucha cuando habla. Bueno. Yo me asusta, ¿viste? Es como que el cirujano, vos abrís los ojos porque se te acabó la anestesia y lo ves cortando una longaniza al lado de la sangre. Decís, este tipo me está operando, pero me muero. Entonces realmente... yo creo que habría que hacer un psicofísico a algunas personas porque están desquiciadas. Y estuvimos gobernados por desquiciados, si no, no estaríamos en el cotolengo que estamos enfermo ahora. De poder, yo creo que no. Chicos, que tenían razón los antiguos. Dicen, no podés estar más de 4, digo, a lo sumo 8 años en el poder, porque te terminás arruinando, no, terminás corrompiendo, te rodás de delincuentes. No, yo lo que creo que no podés estar después del poder libre, no. Si estás sospechado. Eso es cierto. Yo no, lo que no entiendo, porque yo todavía todos los días me lo pregunto a la mañana. Todo muy lindo, ¿viste? Me gusta el pelo de Peña, me gusta la mujer de Macri, la nena, la casa que tiene. Me gusta todo, es muy lindo, todo amarillo, muy lindo. Qué lindo. Sí, me gusta Lita Carrillo, me gusta todo. Pero yo estoy hablando al pedo, y son todos decentes, y yo digo que son chorros, entonces yo soy un sinvergüenza, un maleducado. O me tienen que demostrar que son chorros y meterlos presos. Porque yo la verdad que hasta que no metan preso a uno, a mí no me da alegría ni ir a votar, ni pagar impuestos, ni nada. Yo quiero que me devuelvan la guita que se robaron. Y todos los días lo digo. Para mí, la lucha mía en la radio y en los medios es pelear para que me devuelvan la plata que me robaron, nada más. Pero bueno, qué sé yo, cada uno pelea por... Y yo lo veo con un tupé que dice, vamos a volver. ¿A qué, hermano? Pero vos te viste al espejo lo que hicieron. ¿Tenés idea? Yo ayer lo veía a Kicillof hablando de economía y háganse cargo, le decía Marcos Peña. Pero hacete cargo. Mirá lo que dejaron en aerolíneas. Son un desastre. No tienen vergüenza. Lo que pasa es que, como dicen los psicólogos, todo el mundo encuentra alguna excusa para justificar alguna barrabasada que hizo. Pero incluso los peores de la historia siempre encuentran una excusa. Yo hice esto, pero ¿sabés por qué? Mira, estaba condicionado por todo esto. Y siempre vas a encontrar una excusa. Nadie te va a decir, yo soy culpable, la verdad que me lo merezco, la verdad que me equivoqué. ¿Vos escuchás a alguno que te haya dicho me equivoqué? No. Ahora, vos explícame, vamos a ir al 55. ¿Eh? Me gusta todavía que me siento mal hacer historia. Dale. ¿Perón gobernó bien o mal? En los primeros 5 o 6 años del 45 al 56, si vos mirás los números 57... era espectacular. Pará, te lo digo porque hablé con mi viejo. Pará, pero esos números fueron a costa de qué? No, a costa de todas las barras de oro que había en el Banco Central que quedaron de la Segunda Guerra. ¿Eso es un mito o en realidad? No, era realidad. El mismo Perón y el mismo Cereijo, que fue, pues, fue presidente de Racing, vos lo sabés muy bien, Distacio. El mismo Cereijo dijo que el Banco Central
nos debía, Europa nos debía plata. Sí. No era que nosotros le debíamos a ellos. Ellos, como no nos pudieron pagar en la Segunda Guerra, no debían plata. Entonces no gobernó bien. No, repartió lo que había. Se repartió mucho. Mi viejo, que estaba en la Gulliar, era gerente de costos, me decía que muchos abrían pymes, todo el tiempo se abría pymes. ¿Por qué? Porque en el Banco Industrial te regalaban el crédito, casi te lo regalaban, no tenía que ni intereses había. ¿Cuánto querés? Lo que hoy sería 200.000, 300.000 pesos, querés abrir una pyme, abrir una pyme. Le regalaban a todos, abrían pymes, se cerraban, abrían, muchas el 90% después quebró, pero en ese momento había una evolución. En un momento determinado, mi viejo me contó, allá por el 47, 48, mirá, es más fácil laburar que robar. Obvio. Era más fácil laburar que robar. O sea, es que mi abuela tenía un almacén. Yo siempre cuento, que a todos los economistas se lo cuento y no me lo saben explicar. Mi abuela tenía un almacén de barrio. Entonces venían los empleados de obras sanitarias, que es lo que van a vender ahora para hacer Walmart, y pagaban a fin de mes, con la libreta. Entonces sí, le sumaban la libreta, vamos a poner plata de obra, ¿no? Le decía, son 7.500 pesos. Pagaban y se hacían el pedido para el otro mes. Entonces mi tío iba a entregarle y tenían a la cena, ¿no? Entonces vos ibas a la casa de una persona humilde y te decía, ¿qué querés comer? ¿Querés un dulce? ¿Querés algo? No había Coca-Cola. Te digo que no había. No había soda. Pero había carne. A tirar para arriba. Había fideo, a tirar para arriba. Había escabeche, a tirar para arriba. Había fiambre, a tirar para arriba. No había Coca-Cola. El dueño de la casa no tenía auto. Y tampoco teníamos televisor. Ahora tienen computadora, televisor, 60 pulgadas. Toman Coca-Cola y la dejan por la mitad porque los pibes toman, eructan, la dejan destapada y se te va el gas y la tenés que tirar. Jarabe, horrible. Jarabe. Si no hay Coca-Cola, no comen. Si no hay patitas de pollo, no comen. Si no hay hamburguesas patty, no comen. Si no hay, yo te estoy diciendo la marca más o menos emblemática. Sí. Ahora los chicos hacen eso y la gente dice, no tengo para comer. ¿Y sabe por qué? Porque no, el que no sabe guardar es pobre aunque trabaje. Sí. Pero antes la gente, ser humilde, no pobre, ser humilde no era indigno. Éramos todos humildes, y el pibe rico del barrio, Carlito Damonte, se juntaba con nosotros porque era por afecto, no por plata. Mm. Entonces ahora yo lo que veo es que los pobres son ricos, la clase media es rica, los ricos son más ricos. O sea, vos te vas a La Huella en enero y lo encontrás a Macri, al piquetero que te cortó en la ruta, a dos sindicalistas, a tres jueces, están todos en la misma runfla, ¿no? Y en el mismo lodo, todos manoseados. O sea, que vas y te encontrás y digo, ¿pero qué todos estos pueden llegar hasta este lugar? Y sí, porque tienen derecho. Tienen derecho a hacer una pieza donde quieran, tienen derecho a ganar. Entonces, es medio ilógico este país, porque en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, es el sueño americano. El hombre cumple su sueño. Acá no, acá cumple el sueño a costa de cagar a todo el mundo y de prestado. Bueno, te cuento entonces, hasta el 52-53 fue así, se regalaba plata, había guita. Después del 54, mi hijo viejo, se notó que cambió todo. Ya Perón no hablaba de los derechos de los trabajadores, sino decía, bueno, un congreso de la productividad, para que empezaran a laburar en serio, un congreso de la productividad. Y tratamos de amigarnos con Estados Unidos, que antes era Braden o Perón, pero en el 54 le invitaron al hermano de Eisenhower, al Milton Eisenhower, que venía y quisimos firmar un contrato con la California para sacar petróleo. Ahí fue donde nos vendió Estados Unidos toda la mierda de la Segunda Guerra, sí, todo el rezago, sí, cambió el ejército la ropa prusiana por la ropa americana, la ropa americana, sí, y agarramos los Jeep Wheels y los tanques de guerra, toda la mierda que había, y se llevaron petróleo, ganado, cuero, y después de paso, ya que estábamos haciendo cagada con Perón, compramos los ferrocarriles que no tenían que corresponder en 15 días. Los compramos antes por los ferrocarriles no los vendían. Como tenían una deuda con nosotros, los ingleses, por todo lo que le enviamos en la Segunda Guerra, nos dijeron, bueno, esa deuda, nosotros le dejamos los ferrocarriles. Pero fue para peor, porque los ferrocarriles funcionaban, pero nos dejaron sin ferrocarriles nuevos, dejaron la máquina vieja. Porque ellos pusieron la nueva, porque eran vías nuevas, claro, trochantes. Entonces no lo querían eso. Bueno, te lo regalamos también. Estas son las genialidades. Cuando dicen, no, Perón, qué grande son. Flaco, ¿sabes qué pasa? Si vemos a mí me hereda 10 palos verdes, los primeros 4 años en la radio soy Gardel, no cobro más. Y le pago a Cacho Fontana, a Héctor Larrea, lo hacemos a todos acá de Columbia.
Pero después de 3, 4 años tenés que empezar a laburar solo. Claro. Y digo, publicidad no, porque nos corta mucho el programa. No ponga publicidad. Che, qué va el programa de Babi, 3 horas hablando. Primero, vale, primero lejos. Primero lejos. Claro, con guita va cualquiera. El peor es que tiene un caño de guita que le dan de afuera y no va primero y va cayendo día a día. Ahí sí. Eso es más criticable. No, eso demuestra que es mediocre, entonces. Claro, que no tiene talento ni peso. Es lo que le pasó a Perón. Pero acá cuando se dice que el país no puede andar sin Perón, sí, bueno, sí. De hecho, Perón, le digo porque no se enteraron los peronistas, murió Perón. Sí. En el 72, ¿no? No, 74. 74. Murió Perón, porque hay muchos peronistas que creen que vuelve. Murió Evita y Perón murieron. No, se usan, como marca se usan para poder agarrar algo. Claro. Es la marca. Claro. Cuando vos estás abajo, dices, Perón, Evita, Perón, Evita, empezás a cantar la marcha y por ahí ligas algo. Y ahora, ¿sabes qué hacen? Cuando hagan el nuevo peronismo, sacan el cajón de San Vicente, lo llevan al Congreso, ¿viste? Y lloran en el camino atrás de la cureña y arrancan de nuevo con Perón. ¿Quién fue el que dijo el otro día en una nota acá, el peronismo es un recuerdo que todavía da votos? Bárbaro, Julio Bárbaro. Es tal cual. Es tal cual. Tiene razón. Frase. Es como todavía el cuco de Hitler. Asusta a Europa. Se puede salir un nuevo nazi. Y entonces están todos asustados y le sale de pum Bin Laden. Pero los cucos siguen. Y Perón es un cuco. Para muchos es un cuco. Sí. Lástima que la gente en un momento determinado a esos cucos los aplaudió y los veneró. Bueno, sí.